Juan, hermano, ¿cómo estás? Por aquí estoy de nuevo haciendo el video porque lo había hecho anteriormente, pero no sé por qué no se grabó. En fin, ya tengo las páginas donde había explicado. El punto que queríamos tratar era sobre las entrevistas. Me estás diciendo que necesitabas preguntas para ir ya tratando ese punto. Entonces, acá hay un video muy bueno donde ya aclaro allí muchas preguntas. Se llama así. Lo que puedes hacer es copiarlo o escribirlo en tu YouTube. Lo buscas directamente para que te aparezca este video. Dura una hora. Vas a tener esta imagen estática durante todo el video, por lo que es mejor que lo escuches en absolutismo. Esto quiere decir que mientras que, por ejemplo, entrenas la parte física, sales a trotar, te lo pones una hora y yo sé que esto se va a hacer de mucha ayuda. También le puedes aumentar la velocidad al video o descargarlo por MP3, no sé. Y esa es mi manera en la que yo utilizo mucho para recopilar datos. ¿Okay? También tienes la lista. Esta lista que tienes aquí al lado, no sé si la ves, se llama Legión Extranjera Francesa, la puedes conseguir en mi canal de YouTube. Y allí, yo lo que haría en tu caso, es que me meto en esa lista que hay 201 videos y empiezo a ver, ok, ¿cuáles son los videos que tratan las entrevistas? Y empiezo a buscar aquí, rápidamente, algún sondaje rápido. Y todo aquello que me ayude, pues ingreso en eso. Y lo escucho, lo veo, etc. Normalmente, más que todo, escuchar. Tienen que estar ahí pegados a la computadora o al celular. Perder tiempo de esa manera. Háganlo mientras que hacen otra cosa. Lavan los platos, la pintan en el baño, en la cocina, salen, sacan a pasear a su perro, entrenan boxeo, no sé. Ese es el lado de YouTube, ¿okay? Recuerda que ya tú debes estar suscrito a mi canal de YouTube. Ahí está en la lista de reproducciones donde yo clasifiqué cada cosa. Lo tienes todo. Ya por Patreon, que me dijiste, no sé si ya te había suscrito o no. De todas maneras, aquí tú entras a la página, ¿okay? Y aquí en esta pequeña barra, tú pones entrevista, escribes, que es la pequeña barra para buscar contenido que está ahí dentro de la página. Cuando estás allí, te va a aparecer todo lo que yo he hecho con respecto a eso. Este artículo, este otro, y así. Por ejemplo, este es muy bueno. Vas a tener todo ello. Y ahí tienes que leer, ya tienes que poner más tu atención, pero un contenido que es top para que le saques provecho si estás en Patreon. Ahí suscrito a la página. Sacando aquí el Patreon, vamos a TikTok. Aquí también puedes buscar poniendo entrevista a la Legión Francesa. Yo he hecho varios videos sobre eso. O indo directamente a mi perfil de TikTok. Las fuentes, imagino que aparecerá. Perfil. Y allí puedes hacer lo mismo que en YouTube. Puedes ir bajando y los videos que tratan sobre el tema, te vas ayudando con eso. ¿Okay? Pero ya con eso que te dije, ya puedes recopilar muchas cosas. Y allí en el grupo privado nos vamos escribiendo, que tú perteneces a él, que tienes la estrella entre los contactos, entre los usuarios. Y bueno, para ir conociendo allí tu proceso, qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Mismo puedes dar tus respuestas a las preguntas que se mostraron en los videos para yo analizarlas, ver qué cositas se pueden mejorar. Porque las entrevistas, recuerda que tú te estás vendiendo. Entonces, a veces, es la manera en la que dices las cosas que pueden influir mucho en el entrevistador. Te vea de una manera en la que tú quieres que te vean. Entonces ahí se tratan muchas cosas. Y nada, espero que el video rápido te haya gustado. Saques provecho. He hecho mucho contenido para ayudar a las personas en ese tema. Mismo quizás para ti que estás viendo este video y no seas bueno. Entonces quieras preparar para las entrevistas, que es una parte súper importante en el alistamiento de la Legión Extranjera Francesa, para que lo pases. No vengan con sorpresa de que no es necesario preparar una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Si es necesario, puedes irte preparado, ya tienes respuestas en la cabeza preparadas y afrontar uno de los retos más complicados en la institución al momento de pertenecer a la tropa. Así que sin más nada que decir, Juan, hermano, hasta la próxima. Gracias por tu suscripción, por el pago de mis servicios, contenidos. De verdad que lo aprecio mucho. Saludos a todos.